Salvador, bienvenido al ciclo Pilares de Diario Los Andes. ¿Qué escenario se debe dar para tener innovación, no solo en la provincia de Mendoza, sino en todos los ámbitos? Bueno, yo creo que la innovación tiene que venir del Estado y de los privados también. Y el Estado tiene que ser innovador. El Estado es innovador con las políticas públicas que lleva adelante. Nosotros creemos en Mendoza, lo estamos haciendo a través de distintos programas que tenemos, de distintas reformas que estamos propiciando desde el Estado que hacen a la calidad institucional de la provincia, como es la reforma de la Constitución, la reforma de la Corte ahora para llevar mayor transparencia a través de los sorteos o los programas enlazados, enlace, que salimos de esa política de planes para ir a un trabajo genuino, en blanco, llevando políticas públicas adelante para capacitar a nuestros jóvenes en aquello que existe demanda de empleo en el mundo, como tiene que ver todo lo que tiene que ver con la programación y que está dando tan buenos resultados. Toda esa innovación también tiene que darse en un contexto que los privados y lo público se sienten como en un evento de esta naturaleza que está llevando Diario Los Andes para encontrar los caminos para generar más empleo y vida digna para los mendocinos y mendocinas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Importante que los sectores económicos de Mendoza innoven. Hola, buenos días. Un placer estar acá presente. Agradezco la convocatoria. Justamente creo que innovar es una forma de replantearnos cómo estamos viviendo desde la sociedad, desde Latinoamérica, y que justamente innovar es un recurso esencial para poder resolver problemas existenciales que tenemos como sociedad y los que todavía van a venir a raíz de cambios climáticos y agudizándose problemas sociales. Así que justamente es una salida a la forma que tenemos de poder resolver estos problemas. Federico, buenos días, bienvenidos al ciclo Pilares de Diario Los Andes. ¿Cuáles son los sectores en los que Mendoza puede innovar? Bueno, gracias por la invitación primero. Mirá, esa pregunta es muy interesante porque yo creo que todos los sectores tienen que innovar, todos los sectores tienen que buscar generar su camino en el proceso de transformación digital, camino a una industria mucho más inteligente. En algunos lugares industria 4.0 ya es una realidad. Entonces me parece que tanto sectores agrícolas de producción de alimentos y bebidas como sectores vinculados a la producción de maquinarias y obviamente servicios, cuando uno piensa y habla innovación, automáticamente se te viene a la mente las empresas de tecnología y las empresas de servicios. Entonces, las economías que son dinámicas y las economías que crecen y que son competitivas son economías que han logrado consolidar este proceso de manera transversal en todos los sectores productivos y en todas las cadenas de valor. Alejandro, bienvenido al ciclo Pilares de Diario Los Andes. Queríamos preguntarte, ¿qué significa innovar? Más teniendo en cuenta el desafío de hacerlo en una industria como la vitivinícola, donde la tradición es tan importante. Bueno, buen día primero y gracias por la invitación. La innovación creo que es el presente y el futuro de una industria, de una actividad. Siempre tenemos que estar mirando los procesos, la marca y la idea, la repetitividad de cada una de las cosas que hacemos a futuro, pero teniendo en cuenta los cambios que van sucediéndose. En el caso de la vitivinicultura podemos hablar desde tecnología a lugares a donde se cultivan. Así que es súper amplio, necesitamos siempre estar en la avanzada, la competencia a nivel internacional es muy fuerte y siempre tenemos que estar adelante. Florencia, bienvenida al ciclo Pilares. ¿Qué cambios puede traer la innovación para una sociedad y para Mendoza? Bueno, muchas gracias. La verdad que la innovación puede transformar mucho, principalmente a las distintas comunidades. Creo que el aportar, generar equipos y el aportar, trabajar con distintas herramientas, tecnologías, procesos y todo esto basado en
el conocimiento por sobre todo, puede impulsar a grandes encuentros, no solamente a nivel regional, sino internacional, y que Mendoza sea reconocida y referente por ese potencial, sobre todo en los referentes del talento que tenemos para poder conseguir alcanzar los resultados buscados. Buenos días, Alfredo, gracias por sumarse al ciclo Pilares. ¿Cuál es el camino para la innovación? Bueno, la innovación debe darse en un contexto de orden macroeconómico que debe garantizar el Estado Nacional particularmente y el gobierno de turno, y también un entorno de diversas instituciones que tienden a la innovación, que tienen recursos para ello, que tienen recursos físicos, recursos simbólicos, como es el caso de la Universidad Nacional de Cuyo. Es muy bueno que esté participando la rectora, Esther Sánchez. La innovación requiere del entorno económico, por ejemplo en Mendoza, que esté muy consustanciado con la producción concreta, es decir, en nuestro caso, la agroindustria en general y la vitivinicultura en particular, que esté también en ese un clima de negocios adecuados donde el Estado intervenga, pero en forma inteligente y no boba, y no, es decir, todos esos requisitos son necesarios para la innovación, pero el más importante es que haya gente con la cabeza abierta para la innovación. Y creo que en Mendoza, como en el país, hay sobrado talento como para que eso ocurra. Muchas gracias. Gracias. La pregunta es, ¿qué condiciones se tienen que dar para motivar la innovación? Bien, primero, muchísimas gracias por invitarme al evento. La innovación es algo que tenemos que hablar desde el punto de vista de que no solamente es necesario, sino en este contexto que vivimos hoy en día de transformación, es algo que tenemos que tener en tela de juicio hoy y en calendario siempre. La innovación nos tiene que desafiar, nos tiene que promover a innovar para dar el siguiente paso. Es la única forma que vamos a poder lograr evolucionar y seguir creciendo en este contexto tan cambiante. ¿Qué significa innovar? A ver, no sé cuánto tiempo tengo, pero sí, la verdad que innovar es pensar de hacer las cosas de otra manera. Porque es, la palabra viene de hacerlo de nuevo. Pero hacerlo de nuevo no es rehacer con el error, es rehacer con el aprendizaje. Entonces, innovar es rehacer con el aprendizaje, y ese aprendizaje tiene atrás la otra palabra que vamos a hablar acá, talento. Entonces, si rehacemos con aprendizaje y con talento, estamos innovando. Centrándonos en el agro, ¿cuáles son los sectores que pueden innovar? Bueno, yo creo que es importante aclarar esto del campo argentino. Siempre aclaro que el campo argentino tiene distintas formas de expresarse. Hay una parte del campo argentino que son los commodities que ya han entrado en el ámbito de la innovación y de la tecnología, justamente por su desarrollo en función de que son commodities, han tenido más posibilidades de poderlo hacerlo más rápido. Pero está el otro campo argentino, que son de las economías regionales, las economías provinciales, que ahí hay mucho, mucho para hacer, porque necesitamos mejorar la cadena productiva, necesitamos mejorar este emblema que es alimentación saludable y sustentable, para que llegue a la góndola
con la mejor calidad y el menor precio. Y eso se logra con innovación y con tecnología. Por eso nosotros desde Coninagro, cuando nos habla de inflación, hay muchos aspectos, porque es multicausal, pero una de las formas de llegar con mejores precios es aplicando a la cadena productiva la innovación, la tecnología, que da escala y que esto permite de tener una mayor oferta de bienes, y creemos que de esa manera, como en el mundo, han bajado los precios también, cuidando el bolsillo de la gente y la salud.